We do a little bit exercise. Respect, <laughs> <laughs> yeah?

ओम तारे तु तुतारे दुरे सौ तारे तु तारे तुरे सौ ओम 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 तारे तु तारे तुरे सौ

para no tener más accidentes en nuestra vida, uh, more successful. tener más éxito. Yeah, that is uh, Tara practice very good. Y para eso la práctica de Tara es muy recomendable. Oh yeah. Now we again read it. Otherwise, don't you want Tara? <laughs> Entonces bueno, vamos a continuar con las taras porque si no, eh, no sé si vamos a completar las 21 taras. Espero que sí. Ah, uh, 11. Ahora la número 11. Entonces, la siguiente dice, te, oh, te rindo homenaje, Tara, capaz de invocar a toda la Asamblea de Protectores Locales. Tu expresión airada estremece furiosa y rescatas a los desamparados con la letra hum. Hoy oh, yes. uh, tara mm, you know, wealthy god Esta es la tara de la abundancia, de la riqueza. I think not only money. We said that uh, something wealthy means uh, many fruit and fruit and uh, you know uh, you know everything growing uh, you know uh, fruit everything yeah yeah this god y aquí es como la diosa de la abundancia de la riqueza aquí de hecho dice la que libera de la pobreza eh, pero no se refiere solamente a de la escasez de, de, de dinero, por ejemplo, sino como que haya abundancia de todos los recursos, de que todo prospere. Yeah, uh, sí, es. Basudari. Y tara. su nombre es Vasudhari. So color, color. De color dorado. Sí, yes, uh, we a esta tara. Postramos <coughs> She what she doing, she her activity, uh, she uh, gold tara and mm, like she high chair, she she can hook, you know, uh, all samsara uh, wealthy god, so you know, you know, ten hindu god look like bama, indra, you know, ganesh, and that uh, ten different god, earth god, fire god, wind god, that y Esta eh, tara, eh, co, como que, eh, atrae o engancha a pues la larga vida la abundancia la riqueza pues de las diferentes dios se habla como de diferentes diez clases de diosas eh, pues que esta tara como que lo engancha lo atrae Sí, yeah. uh, ten dioses that attenden for example three god and something diferente, and different god Uh, Entonces de all she hook she say come here and then she say, she she's, she's muestra eh, eh, como una expresión sonriente y les les ordena venir aquí mm. a estas dioses o diosas, no sé uh <coughs> uh, uh yeah yeah ha hard they have whom um, and on tade to tade to resoa uh whom egg oso lied hook you know hmm. then in ocean and mountain and Uh, wherever they have some tea, you know. Entonces como que desde la Hum y desde el mantra se irradian estos rayos de luz que son como ganchos que recogen, que atraen donde quiera que haya abundancia, riqueza, etcétera Y a, a estos, atrae a estos diez guardianes direccionales en realidad es, creo uh, que pone. Things cook, cook, and then give poor country. Y entonces como que eh, atrae toda esa abundancia y la distribuye entre los necesitados. Ten, this, uh, walti, ten Hindu, that inda, this God and this attendant, many God, she say must help poor country. Y también como que. Telling ordena a estos dioses o guardianes Brahma, Indra y sus asistentes de que ayuden a los necesitados. Ya, yeah. she, she say must help poor Dice, debéis ayudar a aquellos en, en condiciones eh, difíciles o en los países necesitados. Yes, uh, uh, that is. A, uh, Activity is no? activity you said she's smiling oh yes, she uh, you know she very serious, but a little bit smiling, you know. aunque okay. ah, 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 bueno que dejaba una idea <laughs> <laughs> no es que este, ten, no es que tenga una expresión completamente sonriente eh, es un poco como una mezcla de entre seria y una, una ligera sonrisa no totalmente airada, <laughs> pero tampoco totalmente sonriente por ejemplo, ella con she say, a, a, a todos estos, pues como dioses o a sus asistentes que les atrae y les da órdenes, lo dice con una expresión muy firme, eh, pero a la vez, bueno, pues una ligera sonrisa diciendo que tenéis que ir a ayudar a, a todos aquellos que necesitan. creo que el I think creo que hace mucho esta práctica también así como Sambala para para tener recursos para ayudar. He he likes helping other Porque Rinpoche, eh, le encanta ayudar a todos los seres. I yeah, adachi Tara Uh, golden color y su mantra es como like, um taritutari ture basudari soha y entonces eh, es de color dorado y su mantra es el que más simple el que acaba de decir con su nombre número eleven si es diez um tutare ture basudari soha, soha basudari sí. basudari, mm. basudari. Yeah, Basudari. Uh, also, you know, Sarasati Basudari. Uh, we practice Sarasati together. Must do Basudari, they say. If Sarasati practice practice became intelligent, very popular, but poor, no money. <laughs> you know, uh, very scholar, no money, uh, mm -hmm. but. Uh, Pasudari and very rich no cola. De hecho, se suele decir esta práctica de Pasudari eh, es buena recitarla o practicarla junto con la práctica de Sarasvati. Recordar que Sarasvati era para el desarrollo de la sabiduría. Entonces, son dos prácticas que hay que combinar, porque bueno, uno puede desarrollar mucha sabiduría, pero tener una gran escasez y eso no es bueno, ser pobre... O eh, tener mucha riqueza pero tener poca inteligencia. Entonces tienes que aunar estas dos prácticas, la de Sarasvati para tener sabiduría y la de Vasudhari para tener recursos. Ya yeah, Sarasvati is uh, you know poem and music and teaching and uh, all good that uh, intelligent uh, god. Also Shakyamuni Buddha. She made Shakyamuni Buddha time. Shakyamuni Buddha say, you must help for teaching masters. Shakyamuni told her. Uh, that is, uh, Sarasvati. De hecho, Sarasvati era de contemporánea al propio Buda y Sarasvati es buena para poder desarrollar habilidad en la poesía, en la música, para poder también enseñar. Y el propio Buda le dijo a Sarasvati, dice, tú tienes que enseñar a los maestros. Ya, yeah, Saraswati, mantra do, then little bit do on Basudari so on Basudari so usually doing that. Entonces, por ejemplo, si recitas el mantra de, de Sarasvati pues también tienes que, aunque te centres en ello, pero también tienes que hacer algunos mantras de Basudari. Ya, yeah, dachi, ya, yeah. umtari tutarituri, basudari so. Umtari Turi basudari so. Por ejemplo, recitas ese motivation. mantra y suplicas a Basudari que por favor ayude, <laughs> especialmente en estos países como en África, otros lugares muy desfavorecidos yeah. en los que no tienen agua, riqueza, cosechas, etcétera Ya, ya, Also, Buddhist Satachaya Avatara commentary I read. Mm, if we, we do ganash parties, Basudari parties, and, and Shamana white uh, makala paktis, then become uh, rich, and then you make happy, you have lot money. Then you using this money, that no good. They say no mm -hmm. good. Mm -hmm. uh, next life you become poor. This life rich because they bring next life money all this life. Mm -hmm. They say uh, not so good idea mm -hmm. because the next life also you need money over mm -hmm. <laughs> <laughs> next said, life money all this life using then next life you become poor then not okay <laughs> you mentioned ganesh vashudari white mahakala and you said some, somebody else. uh Beishamana. Beishamana. Beishamana and uh, also yeah, yeah. you know Ganache, yes, yes. Very popular. Entonces, si uno practica pues estas deidades de la abundancia como es Ganesh, Vaishamana, Vasudario, Mahakala Blanco, pues sí. De hecho, you se, know, se, se habla de nueve example, eh, dioses femeninos de la abundancia y, dioses, y nueve <coughs> dioses masculinos de la abundancia. Eh, como pueden ser pues eh, entonces bueno si uno practica pues eh, lleva a cabo esas prácticas o esos mantras y esas súplicas pues sí uno puede llegar a tener eh, pues riqueza pero si utiliza esa riqueza solo para el beneficio propio eso no es nada bueno de hecho en el Bodhisattva batara menciona eso y de bueno te puede proveer riqueza en esta vida pero si la usas simplemente para ti, eh, pues eh, esos méritos los gastas y en las próximas vidas vas a tener escasez. Vas a ser uh, pobre. Uh, that money you use no good. And uh, you need, mm, you know, acústica mind o beneficial mente, yes. you okay. know, acústica mente y then. You must helping poor country and education, medicine, uh, something you help. You know, Absolutely. then you need you not enough money. You have problem money, and then wealthy uh, god practice that is a very good practice. Then you get money, you you don't using, but you must do helping other being. Also, budst using a wealthy God, mm -hmm. because he no using he, he or she no need money because need money, they're helping. you know they you can school or they have a hospital, they have poor people or you, we must uh, help them. Then you need uh, more worthy, Then you typical find donation or money. Then you can practice uh, basudari or that uh, ganashi, and they think that got very good. First, uh, Es importante, pues eso, eh, cuando se hacen estas prácticas como para la abundancia, que realmente eh, lo que quiera que alcancemos, esos recursos, no los usemos solo para el beneficio personal, sino que realmente... Cuanto más capacidad tienes pues eso de riqueza, más puedes ayudar a los demás. Entonces eh, o si uno tiene pues está pasando dificultades o escasez, es bueno el, el poder hacer esta invocar estas, estas deidades eh, y poder eh, así acumular riqueza, pero sobre todo para poder ayudar a, a otros, a otros que están en una situación más desfavorecida. That is a Lama, many Lamas' uh, story. they <coughs> using uh, their development, their generosity practice, you know, generosity, perfection, generosity practice. Then you uh, make appearing Ganesh, you offering Basudari, you offering some uh, Mahakala, white, or some. Then you get money. You do more generosity, more helping, more helping. Your perfection, generosity practice became developed. That is a good, good idea or good practice. Yeah. Entonces, eh, pues, eh, que los bodhisattvas, eh, aunque no eh, necesiten para ellos recursos. pues hacen estas prácticas para poder eh, eh, tener recursos para ayudar a los demás. Y así hacen también muchos lamas, muchos maestros, el poder recurrir a estas prácticas que ayudan a tener más abundancia y de esa forma poder practicar la generosidad que te lleva a tener más recursos y puedes, por tanto, tu acción benéfica puede ser mayor, puedes extenderla a, a muchos más seres. Yeah, si no no. Sí, por ejemplo, tú estás practicando estas ideas de abundancia y, y, bueno, pues sí, obtienes medios, más recursos y demás, y simplemente te dedicas a pasarlo bien, a irte de vacaciones y gastar todo eso, eso no es bueno. Oh, ya. Yeah. Uh, Om dare to dare basudari that also uh, so FMT have project one Ponse they say Ponse. Fengse Ponse Ponsei means pong, pong means Pua uh, Pua ah, yeah it's okay. They have something project. I think uh, I don't remember. Anyway okay that is uh, you understanding this data. is a uh, challenging uh, this uh, worldy gold please help uh, you must help the poor country also mm, she celebahung uh, and hook many mountains inside have something worldy and ocean inside earth inside she Mm, she bring all this uh, then she give uh, uh, what was necessary, the helping. That is uh, this Tara's job. Entonces pues esta en la función de esta Tara es como atraer, enganchar. Esa riqueza natural que hay en, pues en las montañas, eh, de, en la riqueza natural eh, o en las diferentes direcciones, y eh, atraer esa riqueza pues, para poder eh, beneficiar a otros, para poder ayudar a aquellos en una situación desfavorecida. Oh, y entonces sí. también esos rayos de luz atraen, como, como con ganchos, atraen esa riqueza. Mm -hmm. No.

Y llevas adornos de deslumbrante fulgor. desde tu moño el Buda mitaba irradia eternamente potentes rayos de luz. Ya está. Oh, yes. That, Tara, like uh, she looks like uh, uh, her name. Uh,

Ya, ya, yeah, yeah. yeah, yeah. okay. entonces el nombre de atara es Mangalam, que es como la, la auspiciosa. Her color, orange color. De color anaranjado. Uh, she looks like her ornament, they have uh, New Moon. New Moon? Yes. Uh, uh, very you know, small. Full moon, no. New moon, only like this. This is not new moon. Yeah. Moon, uh, but <laughs> yeah, eso es moon... Yeah, that's another thing. The crescent, sí, but the new moon is another thing. Yeah, moon is uh, always there. Yes. But then, you know, shadow makes uh, moon is dark, you know. Shade, shade. Yeah. Uh, but moon look like that. Only look like this. Not Ball. Bueno, no sé a qué se está refiriendo 100%, puede que se esté refiriendo a la luna creciente. You know, new moon. Bueno, eh, no ha dicho lo del roja. Que no, que no lo ha dicho. Eh, de, no te preocupes. No. New moon, very little we can see. And then tomorrow bigger. After tomorrow, sí, bigger, La luna you know. creciente, o sea, partiendo Personal. de la luna nueva, cómo va creciendo. Ya, yeah. uh, onumen one is new moon Entonces, su ornamento es como la luna nueva no sé and uh uh how to uh also she have so many ornament, ornament, Tiene ornamentos all white light eh. come ornament and moon the white light y tiene esos ornamentos que, re, re, blanca, eh, que emanan luz blanca. Yeah. Y su uh, like, uh, uh, yeah, uh, cabello And, es negro. Here inside y dentro, eh, encima está el Buda Amitabha. also amita ba uh, uh uh permanent or, or always make uh, light and that is uh, their light go uh, everywhere they um, uh, illuminated Y sabrings y estos amitaba continuamente irradia rayos de luz que eliminan la el sufrimiento que eliminan el sufrimiento Yeah yeah we visualization that Tara is a uh, orange color that is a uh, auspicious Tara her name, and uh, she Have ornament new moon and so many ornament and they make white light and also she, her hair in black uh, then they the amitabha also make light lights go ten direction everywhere where have problem and they eliminated that problems with visualization yeah visualiza. Like a esta tara auspiciosa de color anaranjado con muchos ornamentos resplandecientes, con su cabello anudado eh, en, en la coronilla donde se encuentra el Buda Mitaba, que también... Resplandece innumerables rayos de luz, y estos rayos de luz, tanto los que irradia Amitabha como ella misma, llegan en todas las direcciones y erradican y e disuelven el sufrimiento, los problemas, las dificultades. Uno la imagina así, visualizando así en frente a Tara.

Recitaría el mantra de Tara, un Tara tu Soja, un Tara tu Soja y luego unos cuantos mantras específicos de esta Tara, un Mantala, mangalan oh, yeah. uh, that is, uh, 12 Tara tu Tura de Mangalam Tara. That y ahora, Pasamos a la siguiente tara. Esta es la tara que controla enemigos. Name, control, Ese es su, enem, su nombre, la que controla a los enemigos. Uh, red color. Y es de color rojo. Yeah, that, uh, uh, y el ma, eh, la el alabanza dice, te rindo homenaje, Tara, tú que permaneces en medio de una guirnalda ardiente, semejante al fuego del final de este eón. Rodeada de gozo, te sientas con la pierna derecha extendida y la izquierda recogida y destruyes por completo las hordas, todas las hordas de enemigos. Not uh, <coughs> helping for very Dhamma teach and Lamas, uh, for example, teach uh, very, very helpful Lama, very, very good Masters. They teach <coughs> Buddha Dhamma and they have some many obstacles, many obstacles, and then this Tara. Control de uh, uh, Dama, Dama Tiché, obstacle, eliminated. Uh, ya, yeah, like this. Entonces, esta tara eh, está como protegiendo, evitar eh, de que no haya obstáculos. Para las enseñanzas del Dharma, por ejemplo, muchos maestros, muchos lamas que dan enseñanzas y pueden haber como muchas interferencias, pues esta Tara controla esas interferencias. Uh, also, uh, student or disciples uh, also have their listen or their learning Dharma, their listen Dharma, they have so many problem, you know. Uh, obstacles, out obstacles, in obstacles, cigarette obstacles, you know, for students. Mm -hmm. That also um, how to eliminate it. Y también ayuda a eliminar los <coughs> obstáculos de los estudiantes. De los que escuchan, que pueden tener muchos obstáculos, tanto externos como internos. Eh, pues esta tara ayuda a eliminar esos obstáculos, esas interferencias. Esta tara uh, sit en. como. hace fuego, ¿sabes? Entonces. se eh, sí, sí, irradia fuego. Fuego. Y su se This y tiene this. y sus piernas uh, one like that. Uh -huh. now like this sus piernas están en la posición diferente como había antes haya mencionado creo que está refiriéndose a que la derecha la tiene extendida y yeah. la izquierda recogida ya ya she sits on the pile they make pile pyre. piles il uh, eradicate their problems you know obstacles está en medio de refulgentes llamas que erradican los sufrimientos uh, ah yeah. ya yeah, ya da chitara is uh, a special learning dharma teaching dharma teacher and student and they really doing good teaching, or really studied that they have many problems that problems eliminated entonces elimina los problemas eh, que puedan lo que los obstáculos que puedan interferir tanto al que a los maestros que dan las enseñanzas como a los discípulos que las escuchan. Yeah, red dara, red dara. Y recordar que es de color rojo. Uh, uh, like, TURE सपोटाया बस्मिकुरु सोहा ते शुमंत्रे जों तारे तो तारे टूरे सपोटाया बस्मिकुरु सोहा सोहा सपोटाया बस्मिकुरु सोहा डॉटीज से रिसाइट विजुलाइजेशन एंड दिस तरह मैक पाया एंड यू नो ऑल डामाटिचियन लर्निंग एंड Entonces, uno visualizaría esta tara en frente de uno con los atributos que se han eh, descrito. Entonces, recitaría un tare tutare ture soja y luego el mantra de ella, imaginando pues esos rayos de luz que, a, e, e, y de fuego que interfieren, eh, esa, las, a, o sea, que, que, eh, que consumen, que eliminan las interferencias. eh y le pedimos esa ayuda de que por favor los elimine. Ya yeah, no we number 14 tara that um charge sajin la chaki kaitin nenchi shabji duma ah toni uh, chenze yigi hongi rimba dumbu namne gemma Yeah, please read, eh, la siguiente Tara dice, eh, te rindo homenaje, Tara, que tienes la mano sobre la tierra a tu lado eh, y presionas con tu talón y golpeas la tierra con tu pie. Con tu mirada airada suyugas los siete niveles con la sílaba HUM. Uh... Oh yes, that uh, Tara is uh, African color, black woman. Esta Tara es de color negro. Uh, her name, her, her name, Tonyer Chema. Tonyer Chema means like, like, look my face, like this. ¿Qué dice? ¿Tú ni eres chama? I don't know. <laughs> I don't know English. She, she always like. Angry. Uh, no, no, no angry. Like. Uh, sí, uh, no. Yeah, like, uh, personal, like, little bit. Bueno, está un poco no me está. ¿Qué dices? ¿El qué dices? ¿Y qué es eso furisida? Ah, fruncida, digo que es eso, es yeah, Bueno, ok, eh, tiene una expresión, no es del todo enfadada, no, no pero laughing, como con el ceño no fruncido, laughing. probablemente. No está, desde luego, como riéndose. Yeah, yeah. I don't know. How to it to no sé cómo English. traducir, dice en inglés, Su uh, yeah. actividad. Uh, Like uh, this, uh, Dara, mm, you know, Earth. We have this Earth, uh, seven different level down, and uh, down uh, Earth, you know, Earth, and again Earth, again Earth, seven, and they have different uh, spirit. Mm -hmm. You know, like God or Earth God or something. <coughs> really, Earth God is she, uh, is female one. Uh, she is uh, Sai Ramo. Uh, Shakyamuni Buddha also became enlightened. She 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 also she came uh, she visits Sh Shakyamuni Buddha. yeah yeah earth good earth mm -hmm. spirit many 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 seven different yes, level yes. mm uh if earth not good and then you know medicine and uh, this fruit and plants not growing well you know we need earth very good earth mm -hmm. need uh, energy mm -hmm. uh, If earth not good, then, uh, you know, that's vegetables, all no good. <laughs> Entonces, esta tara eh, tiene como poder. Sobre aquí dice los siete niveles del infram, o los siete inframundos. Eh, y Gesela describe eso, que por debajo de la Tierra están como estos siete niveles eh, donde hay diferentes eh, como espíritus que son los que gobiernan esos diferentes niveles. Entonces la diosa de la Tierra también y que, que también el Buda controló. Y entonces esta diosa como que controla eh, esta tara, como que controla todos esos siete inframundos, yes, uh, a los espíritus o a los, o a los, a los poseedores de esos lugares. She doing this, this one. Y she está con, con ese mudra, like that. Eh, ese mudra airado que lo que pone, lo uh, que hace es el ahora. She also her feet, also she make like.

entonces in tiene earth, en las en las palmas de las manos la, eh, tiene las sílabas HUM de donde emana rayos de luz que va hacia la tierra. Beja, beja payar, beja, y también beja, el fuego Barra envía fuego Barra desde in, las palmas de sus manos. Earth, dentro know. de la tierra. Uh, God el Spirit all control Naga and uh, Demigod and uh, yaksha and uh, they have so many danger. Uh, God control. Y así de esa forma controla los nagas, semidioses, Yaksas. Yeah, yeah. That uh, uh, then earth is become very good and. Uh, Things growing very well. Y así, cuando con, se controla ah, pues a estos espíritus de la tierra, entonces la tierra tiene poder, tiene energía y puede eh, crecer buenas cosechas. Sí, sí, la tierra, Dios, know la tierra, el espíritu malo y también el Dios bueno earth la tierra, el Dios de el Dios de también, eh, de hecho, la diosa de la tierra es una diosa benigna. De, hacemos rituales eh, en relación a la diosa de la tierra. El, el Buda Shakyamuni, cuando logró la iluminación esa tarde, muchos. Eh, Eh, demonios a, acudieron. Then, one demon together, you know, conversation, talking, conversation. So he started talking with one of those spirits. Buddha said, you, are, you have so many merit, virtue, energy. Uh, Buddha telling this demon. Y el Buda but, le uh, dijo, si sí, uh -huh. tú, tú has creado muchos méritos en el pasado, tenías, creaste mucha virtud, Because demons, porque era muy fuerte, energy, tenía mucha energía, a big power, that is a virtue, energy. es decir, tenía eh, mucho poder y esa, eso viene de una energía virtuosa. Uh, demon's uh, energy welcome from that. That is a virtue and merit energy. <coughs> <coughs> and Buddha uh, say you have that much all uh contaminated virtue and contaminated merit. You can't win me, my virtue. my pero le decía a ese, a ese ser dice aunque tengas todo, tantos méritos tanta virtud tus méritos y virtudes contaminadas nunca me vas a lograr vencer porque mis méritos y virtud son incontaminados demons have so many did very good job. porque algunos de estos demonios o espíritus hicieron buenos trabajos But the, the dedication wrong. Pero If we have something merit, we did something beneficial, then immediately make dedication. My um, this I did this virtue, that this uh, I did this uh, good uh, activity that result um, became all living being, uh, yeah, helping or some mm -hmm. beneficiary. Eso, that dedication must made. Mm -hmm. Demons did bear more, many beneficiary helping. Then they became angry. They say, "I all control. I be, because mm -hmm. the wrong dedication." Mm -hmm. you know? Entonces, eh, por eso es tan importante. el asegurarnos de que cuando llevamos a cabo alguna acción virtuosa eh, hagamos una buena dedicación, de, de, dediquemos esa energía, le demos una buena dirección, por ejemplo, pues pensando que, bueno, que esa, por esas acciones virtuosas podan, puedan ser de beneficio para todos los seres, darle como una buena dirección porque estos espíritus también, te, el hecho de que tuvieran tanta fuerza, además es eh, fruto de, de, de alguna actividad virtuosa, pero eh, con una mala dedicación, a lo mejor aparece el enfado y eso les lleva a decir bueno ok, yo soy el más fuerte el que más poder yo quiero controlar todo es decir a, genera a, llevan a cabo una actividad virtuosa pero le dan una mala dirección. Yes uh, we usually say beginning motivation. And the end, dedication, very important. But If you something bhakti, something uh, doing, generous bhakti or maralit or uh, something, uh, whatever you doing uh, beneficial bhakti, you beginning motivation. In the end, you must dedicate, De dedication or prayer. Dedication you must do. Otherwise, you... Por eso está, <laughs> siempre enfatizamos tanto, por un lado, al comienzo asegurarse de que uno crea una buena motivación, eh, genera una buena motivación, eh, lleva a cabo la acción virtuosa y finaliza con una buena dedicación, porque si no... Pues corremos el riesgo de que sea como con estos eh, espíritus de que sí han tenido, tienen mucho poder, mucha fuerza, porque han acumulado acciones virtuosas, pero al no dedicar o hacer una dedicación errónea, eh, han tenido, han renacido como tal y, y malos frutos. So dedication is very important. Por eso es tan importante la dedicación, asegurarse que sea una buena dedicación. And you must do dedication. lo que quiera que la acción virtuosa que quiera que uno realice aseguraros de darle eh, de dedicarlo de dar una buena dedicación a hacerla porque la composición de Shakyamuni Buddha casi se convirtió en latín y luego el demonio quería el obstáculo But the demon can't control Shakyamuni Buddha. porque eh, como en el caso de Buda Sakyamuni, eh, que estaba a punto de lograr la iluminación este, este demonio quería interferir tenía mucho poder pero eh, no igualaba al del Buda por su mala dedicación no pudo hacer ningún tipo de obstáculo And then, uh, said, you have so many merit so many por eso el Buda le recordó, le dijo, dice, tienes, eh, has practicado mucha virtud, has creado muchos méritos, pero tu virtud y tus méritos serán contaminados, no vas a poder dañarme, ya que los míos no están contaminados. Oh good. I have so many merit so many virtues uh, you are my uh, witness demon say Shachamuni you you know I have uh, uh, many merit. You know you are my witness demon uh, say and you have uncontaminated merit. Who is your witness? Ajá. Entonces a lo que el, el espíritu de este demonio le respondió eh, cuando esto le dijo el Buda pues él, él estaba como satisfecho contento de que reconocieran eh, sus, que había creado tantos méritos y dices ok vale tú eres mi testigo eh, tú testimonias que yo he acumulado toda esta virtud quién testimonia Quién es el, el que testimonia que tú has acumulado tanta virtud? Le decía a Buda. Dice, quién male? sabe que tú has creado eh, toda esa energía virtuosa no contaminada. Y Shakyamuni Buda doing, you know, uh, his hand mm -hmm. uh, doing thiridem, and he uh, put his uh, uh, hand in that. Mm -hmm. And earth in the earth, mm -hmm. immediately earth goddess come, uh, earth goddess came, and the men together talking. She, uh, she said, she said, I am very long life. This beginning earth till end earth, I not die. Shakyamuni Buddha, he, I know. How much he did many many life and uh, generous maralit he give his head, he give his body how much generous, how much he did beneficial uh, I am uh, uh, what a witness uh, she she give answer mm -hmm, uh, demon. Mm -hmm. Entonces, bueno, cuando el propio demonio le preguntó al Buda, bueno, ¿quién puede testimoniar que tú has acumulado toda esa virtud sin contaminación? Entonces el Buda se frotó tres veces la, la coronilla, puso su mano sobre la tierra, como invocando a la diosa de la tierra, que apareció inmediatamente. Entonces empezó a conversar con ese demonio diciendo... Yo eh, estoy aquí desde el principio, eh, he visto como en todas sus vidas, como ha acumulado gran virtud, practicando la generosidad, ofreciendo su cabeza, su cuerpo, practicando muchísima virtud. Yo soy testigo de toda la virtud que el Buda ha acumulado hasta, hasta llegar a este estado, Entonces, frente a lo cual el demonio se tuvo que quedar calladito. Uh, very long life. Porque esta diosa de la tierra tiene una larga, larga vida? Until this destroy, alive. Hasta que se destruya esta tierra, sigue ah, viviendo. Ah. Uh, so therefore we medicine Buddha, they have many uh, ritual earth tierra. Uh, doing goddess, uh, por eso cuando hacemos, por ejemplo, el ritual del Buda de la medicina, también se invoca a la diosa de la tierra. Y entonces, bueno, frente a lo cual <laughs> el demonio eh, se, se retiró, se dio cuenta que no había nada que hacer y entonces el Buda continuó eh, meditando hasta que logró la iluminación. Ya, yeah, ya. Yeah. Anyway, this Tara, uh, she control uh, earth, she make correct earth. She control, you know, earth spirit. Entonces esta Tara, esta Tara es la que controla a los espíritus, a los niveles, a los dioses de la tierra. This she liked that sí. and she celebrated con, su, and, con estos mudras eh, y también danzando <coughs> golpeando la tierra ya yeah, datchitaras uh, mentara how to uh, om tare tutare ture Bajar mah pataya besmi kuru soha om tare tutare ture Bajar maha Pataya, besme, kuru, soja. Ese es su mantra. Ya, yeah, ya. Yeah. Soja, soya milk. <laughs> Cuando decimos soja no estamos hablando de la leche de soja. <laughs> soja means, uh, this is sánscrito, the beginning start, 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 beginning doing. Beginning start. Uh -huh. Shizu. Shizu means. ya uh, ya yeah, yeah, Shizu means start. Something we start. Soja means something to start. Soja. ya soja means start. start something. Es, like, es como los com eh, cuando se dice soja es como asentar los cimientos o, o algo que comienza, algo que es como la base. Yeah, yeah, this, para, cuando para se establece una base para comenzar algo, he entendido algo así, ¿eh? Ya yeah, esta tará visualización like dancing tará one like dancing she. Entonces una visualización Tara con yeah, esa yeah. posición de dance yeah, danzando. Ya yeah, ya yeah, the leg so, one the visualization. De color negro. Please con, uh, make correct, earth. otherwise earthquake and something many problems, you know y recitamos un mantra y le suplicamos que por favor controle a estos seres de la tierra porque si no habría muchos problemas yeah, not plants, not no crecerían good, las cosechas earth, las fire, plantas y habría muchos problemas de los elementos Especial Shakyamuni witness. Eh, y aunque hablamos del dios del agua o de los diferentes elementos, pero esta de la tierra tiene una conexión especial con Guru Buda Shakyamuni. Oh yes, eh... yeah. Now today we It's enough. I think 14 taras. We... Entonces, eh, con esto lo dejamos por hoy. Hemos completado la, las, las instrucciones, las enseñanzas sobre 14 de las taras. 15 Tara negatividad purificación uh, many muchas explicaciones, pero si lo hago, no es enough. Entonces, con la siguiente Tara, que ya seguiremos mañana, eh, porque la explicación además es un poco más extensa, tiene que ver con la purificación, entonces ya mañana continuaremos. Ya, purification tara, la Tara uh, de la purificación. Number 15. Mm. Uh, that número 15. Si alguien tiene I don't no sé. No sé. Si alguien tiene preguntas, y si no, para mañana. La número 4, eh, blanca o después... Shh, No, era naranja, eh, aquí ha dicho. A ver, eh, perdona, repite más alto. La tara número 4, que sentí que era blanca primero, y después dijeron eh, orange, dijeron naranja. Yo tengo apuntado, bueno, que hayas. Uh, she said that she understood that Tara number four, you had said at the beginning white, but later on you said orange. Then she wants to know, ah. ¿Quieres saber qué color es? Sí, gracias. Is white or orange? Ah, I look. Lo tiene que mirar. <laughs> <laughs> Ay, uh, oh, that. Uh,

Okay. Okay. Sajipokiyu <laughs> si meto tram riran linsignite yempadi sanje sinto mite orwadi drokunalang la shupaso idang idanguru, rana mandala kani Entonces hacemos la dedicación página 36 Español beta. We usually do in Tibetan. You prefer español? Uh, uh, usually... With we always do in Tibetan. I think beta. vamos a leer en castellano, que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de un Guruguda y llevar a todos los seres, sin excepción, a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodichita que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya sino que aumente más y más. En la tierra, rodeada de montañas nevadas, tú eres la fuente de todo bien y felicidad. Todopoderoso Chenresi Tenzin Yatso, te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el Samsara. Tú que sostienes el camino moral del suyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, que mantienes, preservas y esparces la victoriosa doctrina de Manjunat, y que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas, Salvador mío y los demás tus discípulos, te lo ruego ten una vida larga. Oh, Recordar que mañana es a las...